Hola, hola, acá Roberto nuevamente, estrenando este primer video review de un gran concierto en vivo que se llevó a cabo el día viernes 2 de junio, organizado por mis amigos de Chárgola Producciones y por supuesto de Fan Lab, quienes amablemente me dieron la oportunidad de realizar esta cobertura. Abriendo los fuegos, frase cliché, estuvo la gran banda Bilú, banda chilena que la ha venido rompiendo desde el año 2022. Luego de una exitosa presentación en el Metal Fest, debutan en el Teatro Cariola con 6 de sus más potentes temas, los cuales el escaso público, que yo asumo no llegaron antes debido a lo temprano que fue el inicio del show, tipo 18:15, un viernes, después de la vega, metía lo suficiente bulla como para animarse entre ellos, y animar al público, por supuesto. Como siempre, la calidad musical y puesta en escena de Bilú es impecable. Buena onda con el público, una potente voz de Aline que cada vez mejora más. Tralkan, el único muchacho en esta banda, le da con una precisión notable a la batería. La Gris seca en la ejecución de la guitarra y Karina, por supuesto, que destruye las cuatro cuerdas de su bajo. Incluso con unos problemas de audio al principio, las chicas y el chico de los platillos dieron tremendo show. Tal ha sido la popularidad alcanzada por este cuarteto que hasta la reconocida actriz nacional Renata Bravo vino a ver el show y entrevistarla. Bueno, pero mejor dejemos que ellos mismos nos cuenten cómo se sintieron en este escenario. ¿Cómo están? Chiquillas, chiquillos. Aquí ya. Sí. Un poquito más refrescados. Esta es la segunda tocata después del Metal Fest. ¿Cierto? De hecho, la primera. La segunda, claro. Sí. Vamos para atrás. ¿Y qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Abrieron hoy día? Bueno, esto va a salir más temprano. Primera vez en el Cariola. ¿Primera vez? Sí, era nuestro debut en el Cariola. Nos faltaba el Cariola. Sí. Ya, muy bien. Sí, ¿y qué tal? Estamos contentos porque bueno, agradecido de toda la gente que llegó temprano. Sí. Era difícil la misión, pero ahí estuvieron apañando. Así, hay para público, y eso es como yo creo que los hermanos están contentos. Tenemos público, eso es bacano. Sí, el juego de luces, toda la raja, sí, bueno, todo bien. ¿Qué se viene ahora? Mañana, ¿qué fue? Mañana, Quilpué. Muy lento. Porque después esto ya, agosto se van a Perú. Julio nos vamos a dedicar a componer, o sea, el resto de junio, y el resto de julio componer, ¿cachai? Estamos avanzando, vamos súper bien, medio atrasados, pero bien. Nos gusta lo que está saliendo, y agosto nos vamos a Perú. Doble fecha. Sí, después volvemos al mundo mágico, y después yo creo que en septiembre nos volvemos a encerrar para pa seguir componiendo. Está médico lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, está violento. Sí, está rico. Se viene brutal. Se viene brutal. Más largo que el anterior, ¿no? No sé si más largo, pero yo creo que más variado, más puro, sí. Más ataque, sí, también se viene ahí con las líricas más ligeras. Ya, pues chiquillos, chiquillas y chiquillos. Chiquillo. Ya, chiquillo. Ahí sí nos falta. Nos vemos. Gracias, como siempre. Tridente, este trío nacional hace rato que viene haciéndose notar en los escenarios nacionales. Y ya, con un Teatro Cariola que tímidamente empezaba a poblarse, partía esta potente presentation. Aún con algunos problemas técnicos, Tridente, con un setlist más largo que el de Bilú, dejaba en claro el por qué se ganaron su lugar en esta celebration. Con sus letras contestatarias, impecable ejecución y potentes riffs, se supo imponer en este gran proscenio. Grata sorpresa fue ver a la talentosa y carismática Evita Murga, cantante de Aiza y apoyo vocal en vivo de algunos temas de los legendarios y grandes de Steel Rage, presentarse en el escenario para interpretar Primera Línea. En palabras de ellos, vamos a ver qué sintieron en el proscenio. ¿Cómo están? ¿Con quién estamos aquí? Maravilloso, excelente show, felicitaciones. Estamos aquí con nuestros amigos de Tridente y con la Evita, invitada de honor. Exacto. ¿Qué caí en el batero? Ah, llegó el batero. Sí. Para mí que no toco, viene muy seco. No, no sé, Rick. ¿Cómo se sintieron arriba del escenario? Este gran escenario que es el Cariola. Bueno, estuvo increíble, lo pasamos súper bien. El público estaba pero encendidísimo. Sí. Y estábamos encantados, ¿cachai? No, la recepción de la gente fue súper buena. Ya. Puta, yo lo pasé mortal, ¿cachai? Y de verdad un honor poder cantar al lado de Evita, weón. Plus. Evita, que ha colaborado con Steel Rage y tiene su propia banda llamada Aiza. Exacto. Que van a estar tocando el 17 de junio, van a estar tocando en el
Espacio Cauciño. ¡Vamos! ¡Calmado! ¡Puta la weá! Llegó el viejo Pascuero, weón. Ahí llegó el viejo No, mira, si tiene la barba corta, no hay que ya. Interrupciones ahí, anda un caballero pidiendo. Nuestro production manager. Hay un caballero afuera pidiendo plata. Sí, no, sí. Su propina en mi sueldo. Un homeless. Claro. Evita. Hyperion Fest pronto. Exactamente, Hyperion Fest el día 17 de junio en Espacio Cauciño, Matías Cauciño 166, Comuna de Santiago Centro. Va a estar Cadalso, Rusted, Guilty Sin, Disorder y nosotros, Aiza. Así que tienen que ir. Y están rifando una guitarra. Aparte, los chicos de Hyperion, ¿cierto? Que son los organizadores del festival, tienen a 2.500 pesos la rifa. Es una tremenda guitarra hecha 100% por ellos. Y las entradas del Hyperion Fest hasta hoy día, 2 de junio, están a 5 lucas. A 5 lucas, sí. A 5 lucas, cáchate. Más barato que una sobaipilla. Y están en promo igual, después siguen 2 por 15. Cacha. Así que buenísimo. Que el pack de Bills. Y son 5 bandas. Sí. Que está buenísimo, buenísimo. Correcto. Oye, ¿cómo nace esta unión ahí de Evita con Tridente? Bueno, los chiquillos me contactaron, bueno, el Pablo me habló y me propuso esta colaboración, me dijo que era el tema primera línea, ¿cierto? Primero me preguntó si estaba cómoda con el tema, ¿cierto? Sí, un tema medio polémico. Sí, claro, es un tema netamente político igual. Claro. ¿Cachai? Ah, esa línea, yo pensaba otra. Ya, bueno. Oye. Maradoniana. Claro. No, claro, es que nos encanta el trabajo de Evita en AISA, ¿cachai? Entonces queríamos darle otro timbre al tema en sí, ¿cachai? Si ustedes escuchan la grabación en Spotify o en las redes, ¿cachai? Uh-huh. Se escuchan las voces de distintas personas dando testimonio precisamente en esos días del 18 de octubre, claro. ¿Cachai? Del estallido. Pero nos parecía que se le podía dar un nuevo giro. Con una voz femenina, necesitamos una voz potente, ¿cachai? Uh-huh. Así que pensamos en Evita, la invitamos y ya, ¿cachai? Y hoy el fiato ha sido increíble porque lo pasamos súper bien ensayando con ella. Sí, y ella le agregó cosas nuevas al tema que lo han hecho más dinámico, ¿cachai? Entonces, pucha, esperamos seguir colaborando con ella porque es una artista increíble. Sí. Y una persona increíble, ¿verdad? Evita no los evita, así que exacto. Trae. Exacto. Esa gente es profe, ella es profe. Aparte es profe y aparte es mecánico, toda la weá. Sí. Sí, pues. Sí. Me falta aprender a soldar el arco, ¿no? La dura. Te falta ser youtuber. No lo seas. Chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron en el escenario de Teatro Cariola? A toda raja. ¿Sí? Estaba on fire, estaba alucinado. Se sentía la energía de la gente. Maravilloso, un honor tocar en un lugar tan bacán con bandas tan legendarias y tan influyentes en nosotros. Con tanta historia también. Tanta historia, sí. Toda la vida, bandas que vamos siguiendo de cuando éramos pendejos en el colegio. Así que para mí, un sueño. ¿Usted tiene un colegio? No. Este está en el jardín. ¿Usted tiene una ciudad? No, estuvo espectacular. Bacán. Me sentí muy cómodo, fue bacán el apaño de la gente. Sí. No, escuché todo bien, así que no, espectacular. Evita, un mortal, así que muy contento, un padre. ¿Qué se viene ahora para Tridente? Ya sea grabación, música en vivo. Composición full. Nos hemos mandado un periplo de 2 años, estar tocando por lo menos una vez al mes, ¿cachai? Incluido la gira en Europa, que fueron a full, que fueron 7 giras, si mal no recuerdo, en semana y media, ¿cachai? Entonces, sí, pues ha sido bastante agotador, pero nos hizo crecer mucho como persona y como banda, musicalmente también. Los temas se han ido poniendo más rápido y más pesado. Entonces, lo más probable es que esto siga más rápido y más pesado aún. Y si bien nos gusta el grupo y nos encanta el grupo y la música canchera y todo, esta cuestión va a ir girando cada vez más al tracho. Yo creo. Como se ve, va tirando para allá. Lo importante es que la música no muera. Los temas, como dice mi amigo Fabián, y tiene toda la razón, los temas nunca terminan de componerse. Exactamente. El tema te va hablando y se va mutando solo muchas veces. Sí, bo. Y así, ¿cachai? Incluso después de grabado, después del... Sí, sí, totalmente. No queremos hacer spoiler, pero se vienen cositas. ¡Ah, mierda! Se vienen cositas. Excelente. Sí, ya, chiquillos, muchas gracias. Gracias. Aguante, Tridente, igual, sígalo en sus redes, ahí, Facebook, todo, Tinder, toda la cuestión. Exacto. ¡Chao, cuídense! Dogma. Dynamic Overproduced Group Metal Art. ¿Ah? Esta agrupación, que después de más de 15 años se reagrupa, sacándole ventaja a la pandemia, graba un par de videos y ¡paf! De regreso a las pistas, así, tal cual.
En realidad ya se habían presentado en Santiago el año 2021 en RBX junto a Warchest y que en mayo anduvieron de gira por algunas ciudades de nuestro país. No se podían quedar, pero ni pensadamente, afuera de esta notable jornada acompañando a sus amigos de la vida, Dorso por supuesto. Se notaba que el público quería verlos, y quería mucho más, ya que a esa hora había bastante público cabeceando y haciendo moch. Doce temas que no dejaron indiferente a nadie, y ahora sí, con un sonido impecable que de verdad retumbaba en todo el teatro. Cuna hoy en día de los conciertos metaleros de Santiago. En palabras de sus integrantes, vamos a conocer cómo se sintieron y qué se nos viene con Dogma. Estoy con mis amigos de Dogma. ¿Qué tal? Mi amigo. Sandro. ¿Cómo estás, chiquillo? ¿Qué se siente haber tocado en el Cariola con grandes bandas, con un público que se sabía muchos temas y vaciló muchísimo? Cuéntanos un poquito cómo se sintieron arriba del escenario. La raja, pues. Para esto vine, para esto volví a Chile, para esto. Lo pasé muy bien. ¿Sí? Y los compas yo creo que también. Sí, sí. Inspirador. Sí, la verdad. Muy bueno. Sandrito. La producción también, ¿ah? Para mí fue bueno un reencuentro, weón, a toda raja con el Teatro Cariola. Porque tocamos acá hace muchos años. ¿Así? El problema es que no me acuerdo. Así de bueno el reencuentro. Maravilloso. No, la acabo. Maravilloso. Se viene saludos a todos que vean y que estuvieron acá vacilando. Se pasaron. ¿Qué se viene ahora para Dogma, tanto como en composiciones o cosas en vivo? Bueno, estamos muy vivos, así que no quiero adelantar nada, pero sí, bueno, recién sacamos nuestro EP, que fue con unas versiones pandémicas, atemporal se llama, y sí, hay mucha, creo que la magia todavía está, desde hace 20 años, así que no quiero prometer nada. Hay un tema nuevo más una revisión del primer tema que grabó Dogma el 94. La magia está y el cariño, porque la gente, sí, la gente, bueno, coreó los temas, vaciló, gritó. Se notó mucho. Es importante mencionar aquí al compadre JP que nos apañó, porque nuestro guitarrista está en México, así que aquí el compadre nos apoyó para Puerto Sanó, él es de la casa, Torture, Warches, ha estado en mi casa. Y ha estado en Metal Chef. Ha estado en Metal Chef también, sí. Eso sí, ya es ser un. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste tú en el escenario ahí acompañando a los amigos de Dogma? Bien, pues, bacán, pues. Si escuchabas desde pendejo esto, pues, así me escuché todas las canciones, pues. Pero cuando se separaron, vos estáis. Yo ni nací ahí. No. Importante destacar que ensayamos recién los cuatro ayer. ¿En serio? Pero al primer ensayo, perfecto. Eso es cariño, o sea, un eso... ensayo los cuatro. Sí, weón. Se nota que viene escuchando esta guata que. De toda la vida. Así que. No tenía que ni sacar los temas, weón. ¿Hay alguna una fecha más próxima que puedan adelantarle sí, a los seguidores? ¡Chupete! ¡Chupete! El miércoles 7, el miércoles que viene, vamos a tocar en mi bar. No es su bar, se llama mi bar. No es su casa, no la va a su casa. Vamos a tocar ahí. Sí, sí. Todos conocemos a Taya. ¿Cómo se llaman? Va a ser un show muy especial. No es que estemos haciendo cosas extrañas, sino que estamos tratando de hacer un diferente show cada vez. Este va a ser muy preparado. Vamos a hacer alguna reverencia a nuestras influencias. Así que lo esperamos. Va a ser increíble. Miércoles. No sabría decirte si pueden venir menores de edad porque me han preguntado. Es un bar, yo creo que está medio. Porque si fuera bar-restaurante, yo creo que ahí podría. Yo creo que es para mí. Claro. Igual todos los que van a ir. Aprovechemos el spam y pongamos cuánto cuesta, dónde hay que comprar la entrada, con qué otra banda van a estar. Buen punto, la entrada es una tocata relativamente exclusiva, la encuentran en puntodecibel @gmail.com. ¿Ya? Hay que escribir puntodecibel, punto escrito PUNTU, claro. Ah, ya, ya. Decibel @gmail.com, la entrada vale 10.000. Estará tocando Raining, que son una banda, bueno, también del medio. Sí. Y bueno, eso es la invitación. Y el otro sería Talca, que es el sábado 10 de junio. El 10 de junio cerramos esta gira en Talca, en el Central Bar. Cash. Central Bar.
Muchas gracias a todos. Así que bueno, aquí estuvimos con nuestros amigos de Dogma, legendaria banda chilena. Saludos a Metal Chef. Gracias, compadre. Sandrito, cabrón, Juan, JP, Juan, puta, ¿para qué decir? Un gusto, gracias, un honor tenerlo acá en este primer video review de este show. Gracias, cabrón. Pásenlo bien. Chao. Y bueno, los anfitriones. Dos discazos al hilo. No es menor. Bajo una luna cámbrica, el primer disco autoproducido por Dorso nos hizo saber desde un principio que esta banda no sería como cualquier otra. Quienes siempre han gozado de un cariño enorme por parte del público chileno y con casi 40 años de carrera, hoy se dan el lujo de interpretar no uno, sino dos discos en vivo. El primero, ya mencionado, y un segundo que a decir verdad dividió a los fans en su momento. ¿Eh? Hoy es un disco apetecido. Claro, cuando no lo tienen, lo quieren. Pero en su momento generó polémica por toda la experimentación que este tiene. Aún así, este show dividido en dos actos nos dejó a todos agotados y con mucha sed. Harto moch y mucha cerveza. Un piso resbaladizo con algunos caídos bajo la luna cámbrica del Cariola. Con un teatro casi lleno, la primera parte del show fue gratamente recibida. Pero en la segunda, algunas personas decidieron irse. Quizás porque no les gustaba el romance o porque no cacharon que el show iba a tener dos partes. De todos modos, yo lo disfruté a concho. Escuchemos lo que nos dijo el Perita minutos antes de subir al podio. ¡Buena, Renata Bravo! ¿Cómo estáis? Perita. Bien, compa. ¿Cómo acá estamos, como a rato? Aquí, bien. ¿Sí? Súper bien. Recién relajándonos un poco, estuvimos probando sonido, viendo todos los detalles, así que bien, bien. Ahora, bueno, ya tocó Bilú, que estuvo increíble y esto está, se viene una noche espectacular. La raja, que bueno, sabemos que se va a tocar la luna cámbrica y el romance. Exacto. ¿Cuál de esos dos es tu disco favorito para tocarlo en vivo? Pero no, ninguno de los dos, pues me encantan esos dos discos que hicimos en algún momento. Creo que me gusta tocar en vivo ambos discos, a ver, pero creo que Luna Cámbrica exige menos que Romance. Romance es un disco muy complicado, sí, canciones largas con millones de riffs y cambios y cosas. Entonces, claro, realmente es más cómodo tocar en Luna Cámbrica, pero sí, es muy interesante para uno como músico poder tocar también cosas que uno hizo irresponsablemente complicadas. El Romance es un disco muy querido por los seguidores de Dorso. No, por todos. Bueno, por varios de ellos. Hay gente que no les gusta. Bueno, no. Yo me incluyo de los que fanáticos del romance. De hecho, yo me mandase una polera al romance sin permiso a nadie, así barsamente. O sea, lo que pasa es que hay gente que entiende o que nunca entendió que Dorso, por ejemplo, hay gente que le gustaba mucho el romance y que no le gustó el espanto. Ya. Casos de personas particulares que no vamos a dar nombre me dicen, weón, cagaste, pero ¿cómo si venían de hacer algo tan sinfónico y tan? Y ahora te sacan el espanto que es casi punk death metal. Hay que entender que Dorso, cada disco es un concepto. Nosotros podemos hacer un disco súper sofisticado y después puede venir una weá primitiva. Según lo que estamos tratando de plasmar en ese disco. Así que bueno, el romance y el Luna Cámbrica son experiencias distintas y que hoy día vamos a tener aquí de manera cronológica. Pero, escucha, que no te podría decir cuál me gusta más tocar en vivo. Creo que, como te digo, la respuesta podría ser que el Luna Cámbrica es más fácil de tocar en vivo, no tanto que el romance. Pero vamos a escuchar el harem. No. ¿No van a tocar el harem? No. Puta, weón, es mi tema favorito. No sabía hacer. Ya, mira, dos copas de vino más y te toca el harem. Tenés que darle a toda la banda, porque no. Lo que pasa es que el harem es un cierre después que termina el concepto total del romance, como casi como una película, y decidimos, por el tiempo que hay, no incluir el harem y incluir un temita sorpresa. Entonces, excelente. Un temita sorpresa de la onda más pachanguera de Dorso, porque ya vamos a tener un viaje al thrash progresivo, que son los dos primeros discos, tú conoces muy bien. Sí, voy. Entonces también vamos a tocar otra cosita y en serio los tiempos nos daban, son dos discos que a lo mejor puede que haya algunas partes, algunas cositas que no estén iguales a lo que es el estudio, puede que falte esto, pero en general son todas las canciones que están esperando, o sea, es bastante largo el ensayo que tuvimos, así que eso, compadre. Ya, pues, hermano, éxito más tarde, como siempre, bueno, y nos vemos. Quiero ver en primera. Acuérdese, tenemos pendiente ahí. Viejo, va, porque eso va en Metal Chef, por estar muy pronto. Vale. En conclusión, me pone muy contento que este show se pudiera llevar a cabo. Ideal para comenzar un mes que vendrá cargado de shows nacionales. Aplaudo como siempre a la producción, impeque, al público que se comportó. No vi altercado, solo gente feliz, feliz, alegre, alegre.
Me gusta que bandas más clásicas compartan escenario con las más nuevas. Espero de corazón que recitales como este se sigan haciendo y las personas asistan, que se den el tiempo de conocer nuevas bandas y a la vez de revivir maravillosos clásicos. ¡Nos vemos pronto!